Y entonces de pronto empiezan a poner Argentina 4, México 7. Y México se lleva la medalla de oro. No importa mi pie, hermano, pero me la gané. Muy bien, bueno, pues entre todos los triunfos y logros. Justo la gané en Aguascalientes, en un nacional, ¿sí? En donde solamente recuerdo que, bueno, Aguascalientes es un estado muy pequeño, ¿verdad? Y se compara con muchos otros lugares. Y estábamos en un selectivo, en un campeonato nacional, pero de la escuela que yo empecé, que era Instituto Mexicano de Taekwondo. Yo ahí comencé a estudiar Taekwondo. Era un club deportivo privado, ajá, así como ustedes están aquí, en un club y en un campamento, ¿no? Entonces, estábamos a nivel nacional, vino toda la República de Aguascalientes, y me acuerdo que ganamos en Aguascalientes 9 medallas, de las cuales 2 de primer lugar fueron de Aguascalientes y 2 fueron las mías. Entonces imagínense a ganar en casa y orgullosa hidrocálida, porque sí nos dicen en Aguascalientes, y ganar las 2 únicas que se lograron, pues yo creo que voy en el camino. Para que pueda ser un triunfador en la vida. ¿Listos? 1, 2, 3. ¡Dale!